Bien, aquí gracias a Dios que estoy con frío nomás. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Nietos? Sí. Tengo muchos, muchos tengo. Tengo como unos 10, yo creo, como unos 10 nietos. ¿Y bisnietos? Bisnietos tengo más poquitos, tengo bisnietos, tengo como unos 5 o 6 tengo bisnietos. Usted ya tiene 102 años, tiene 36 años que no ve. Pues desde que no ve, pues me hicimos cargo de ella, ¿verdad? Porque mi papá murió. Pues ella miraba perfectamente bien. Pero un día se sentó afuera, cuando ya hizo la vista para arriba, se agachó para abajo y alzó la vista para arriba, ya dos coágulos en los ojos de sangre. Entonces, un dolor muy fuerte de cabeza le pegó. Y ya la llamamos con el doctor, la operó Gómez Campaña. Que cosa que no nos jodió ni cinco tampoco, ¿eh? Porque pues no teníamos. Entonces, ya, ahí pues ella ya fue pasando el tiempo, se fue adaptando, lloraba mucho. Y pues con las terapias que le daba yo, pues saliendo. Yo le doy gracias a mi Dios, que todavía no las tiene, a pesar de tanto que sufrió ella. Porque ella sufrió mucho en su juventud, lavaba, planchaba. Y sufría mucho. Y de eso le vino la pérdida de sus ojos. Sí, ella se adaptó, camina sola. Camina por la banqueta, ella antes se salía para afuera, pero ya pusimos el vendal y ya que pusimos el vendal, pues ya más confiamos en ella, que no se vaya a caer, que no se vaya para afuera, por los animales, los carros. Estuvo muchos años ella en el servicio de la iglesia, ella sacaba los pasos de la iglesia, ella todo cuando ella podía, porque ella sí estuvo sirviéndole mucho a la iglesia. Y ella cantaba, porque a ella le gusta mucho cantar en los santitos, las relaciones, los cantos, ella, todo. Ella se daba tiempo para todo. Sí, ella canta. Ella, si ahorita me pongo a cantar cuando ella canta. Sí, ella canta, es la canción que le digo, ella es Ángel Mío. Es la canción de ella esa. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí, y hasta mi tumba, y ahí rezarás por mí.